Hola amigos, buenas tardes. Una vez más, una transmisión más de tu programa con la ley en la mano oficial. Fíjate que hoy vamos a tratar un tema que es importante y es relevante no solo para ti, es para la sociedad en general, para todos aquellos que son estudiantes de derecho y van a empezar, como decimos por ahí los abogados o dicen por ahí en el fuero jurídico, van a empezar a agarrar tablas. Para toda aquella gente que en ocasiones piensa, ¿por qué tengo que pagar un abogado? Hay defensoría pública, claro está. También hay defensoría del DIF, claro está. Y que no te cuesta su servicio. Y finalmente terminas gastando dinero. Hoy vamos a tratar un tema interesante. Un tema que habla de por qué los abogados son importantes en el ir y devenir de la historia de la sociedad. ¿Y por qué tendrías que contratar un abogado? ¿Un abogado se puede convertir en una carga para ti, persona física, en una carga para ti, persona moral? Y desafortunadamente, o afortunadamente para todos los que estamos en el ejercicio de la profesión, un abogado siempre es necesario. A título particular le digo a la gente, fíjate que siempre es importante tener un abogado de cabecera, un médico de cabecera y por supuesto a tu sacerdote de cabecera, porque en ocasiones eso de andar buscando un sacerdote para los santos óleos es complicado. Totalmente de acuerdo. Hoy vamos a platicar este tema respecto de la abogacía. Hoy vamos a tratar este tema coloquial, social, pero de gran relevancia para ti y para todos. Hoy se encuentra con nosotros Juan Pacheco Salazar. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, es diplomado en Derecho Electoral y Parlamentario por la UNAM, cuenta con estudios en amparo, argumentación jurídica, prescripción positiva, arrestos administrativos. Para ti que vas al torito, echan un grito a Juan Pacheco. Por supuesto. Bien, sistema de justicia penal acusatorio. Ha sido candidato a diputado local, diputado federal y jefe delegacional por la hoy alcaldía de Coyoacán. Él es socio fundador de la firma JP y podríamos decir de GP, abogados, tu consejero legal, marca registrada, y además es el primer despacho que te está ofreciendo la primera tarjeta prepagada de servicios de asesoría jurídica. Pero además, hoy también podemos platicar con él este y otros temas relevantes. Él se ha desempeñado como gestor social, brinda asesoría y servicios jurídicos pro bono a personas para las que puede ser difícil contratar un abogado en lo particular. Se ha desempeñado en el periódico El Financiero, dedicó su artículo, es litigué ahora y pague después. GP Abogados, su consejero legal, la primera tarjeta prepagada de servicios de asesoría jurídica en México, por lo innovador de su propuesta de justicia al alcance de todos. La Global Quality Foundation en el 2018 otorgó a JP Abogados, su consejero legal, el premio a la alta calidad y excelencia en servicios jurídicos. Bien, también se encuentra con nosotros Juan Pacheco Montaño. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus, Ciudad de México, es socio de la firma JP Abogados, tu consejero legal, ha participado en conferencias, breve historia del futuro de elecciones en México, a invitación del doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, foro sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a invitación del expresidente del Senado de la República, el doctor Ernesto Cordero, la ética del abogado, a invitación de la Facultad de Derecho por la UNIT Campo Ciudad de México. Bien, hoy
Ellos nos acompañarán y platicaremos acerca de este tema de un abogado. ¿Qué es para ti un abogado? ¿El licenciado se convierte en una carga para ti o es una necesidad? Ni siquiera puedo decirles que es un mal necesario, porque un servidor también ejerce la profesión. Sí, y por no favor, podríamos por hablar favor. De esa manera. ¿Somos un mal necesario? No. Somos necesarios porque a través de la historia muchos abogados han sido presidentes de la República, han sido senadores, diputados y han desempeñado y estado en cargos públicos. Pero además de todo, es aquella persona que a través del tiempo hasta psicólogo se vuelve, porque te escucha, te dedica su tiempo y podríamos decir que te regala un consejo, te regala aquellas palabras que tú quieres escuchar. Muchas de las veces tú quisieras escuchar, deme la llave mágica para salir de mi problema, pero bueno, no es así. Juan Pacheco, te damos la más cordial bienvenida a este tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. Doctor, un placer y un honor estar contigo. Es de verdad que, Pacheco, a la orden. Sin falsa modestia, un verdadero honor, Alex, estar contigo en tu prestigiado programa. De verdad, te lo agradecemos mucho y nos sentimos muy honrados en poder acompañarte y saludar a tu gentil auditorio. Bien. Amigos en redes sociales, seguramente te preguntarás, ¿y estos locos de qué van a hablar? Pues vamos a hablar de ese tema, precisamente, de lo que es el abogado para ti. Hoy puedes tener el abogado a tu alcance. A través de JP Abogados, puedes tú obtener una membresía o 15 membresías, que te vamos a decir cómo puedes obtenerlas a lo largo de este programa. Y antes de que nuestros invitados se retiren, vamos a hacer por lo menos unas 3 preguntitas, sí, o señor, 4, claro que sí, para que la gente aquí sobre la marcha nos diga y nosotros los vamos a remitir con ellos. A ver, Juan. Sí, doctor. ¿Qué es la profesión legal? Fíjate, Alex, que comentabas hace un momento y somos el amigo de nuestros clientes. Así es. De verdad que nos convertimos, tú lo mencionabas, en su mejor consejero cuando se le presenta una contingencia legal. Nosotros hemos tratado de fomentar una cultura que desgraciadamente no existe. Nosotros en el campo legal, pero lo puedes poner en cualquier otro caso, ¿no? Prevención médica, prevención automovilística, etcétera. Claro. Pero nosotros en lo nuestro, en la parte legal, en lo que nos corresponde a nosotros como JAP Abogados, tu consejero legal, hemos tratado de impulsar el concepto de prevención. Así es. Prevención, que si nos vamos al más estricto sentido de su significado, es adelantarte a los acontecimientos. Porque siempre nos encontramos que llega el cliente a la firma, a tu despacho, a ti te va a pasar exactamente lo claro. mismo. Y ya llegan con la contingencia. Porque ellos siempre presumieron que pues a mí no me va a pasar, yo no lo necesito, a mí no me sucede. Y por eso, desgraciadamente, siempre al abogado lo ven como un gasto y nunca como una inversión, como deberíamos de ser. O sea, si tú previenes, por supuesto que vas a estar en la posibilidad de contar con las herramientas suficientes para evitarte conflictos mayores a futuro. Claro, claro. La cultura de la prevención siempre es importante. Fíjense que comentaba yo con alguien en algún momento de la vida. Debemos de prevenir, debemos de estar un pasito adelante de ese mal que va a ocurrir. ¿Cuándo? A nadie se le desea, ni claro. se le dice, oye, vas a tener un mal, oye, te va a ir mal, contrata al abogado, ahí está. No, pero no. Sí prevenir. Les decía yo, fíjate que le decía yo a la gente, ahorra, porque mañana o pasado no vas a saber, ni cuándo vas a necesitar. Y hablando de esa prevención, de este otro lado con el otro Juan, claro. Platícanos, ¿por qué la gente tendría que prever una situación legal? Bueno, sencillo, la gente tendría que prever una situación legal para evitar que las contiendas jurídicas se alarguen y sean más costosas y onerosas para las personas. Bien, ¿y hasta dónde tendría que ir la gente con esta cultura de la prevención? Con esta cultura de la prevención tendrían que ir a cortar esa problemática. Por eso nosotros les ofrecemos la tarjeta para prevención.
Bien. ¿Qué nos va a salir más barato o qué le va a salir más barato a la gente? ¿Ir y consultar al abogado o llegar y contratar al abogado para que le resuelva el problema? Es evidente que, como bien comentaba Juan, si tú permites que tu problema, que tu contingencia legal se agrave, pues te va a ser más oneroso, más difícil salir de ello. Es simple. Tienes un problema de índole penal, un accidente de tránsito, ¿no? Y no traes seguro en el automóvil. De momento, si hubo lesionados, si hubo daños, pues te van a remitir a la agencia, te van a privar de tu libertad dentro del término de las 48 horas, vas a quedar libre, al no ser un delito de alto impacto, tú eres experto en materia penal. Más sin en cambio el cliente está preocupado, porque dice, oiga, no traigo seguro, ¿y con qué voy a pagar? ¿Y voy a tener muchos problemas a futuro? Pues sí, la prevención. Si te hubieras contratado tu seguro en tiempo y forma, pues quiero hubiera sido necesario que te hubieran retirado, te hubieran privado de tu libertad, ¿no? Porque ya llegaba el jurídico y él hubiera garantizado tanto los daños como las lesiones, y en todo caso se podía esperar a que llegaran los peritajes de tránsito y que llegara la calificación de las lesiones, pero al estar ya garantizadas previamente, tú podías haber gozado de no tener que esperar tus 48 horas, ¿no? Sí. Claro. Entonces, es por lo que le recomendamos a todas las personas, a tu público, a tu gentil público y por supuesto a nuestros clientes, que deben considerar que esas contingencias a que nadie se le desean están ahí y no te van a pasar hasta que te pasan. ¿Y qué sucede después si ya te digo? Y tomando el ejemplo del asunto de índole penal, pues, ¿a quién recurres si no tienes un abogado de cabecera? ¿Le vas a hablar a tu primo, a tu hermano, a tu vecino, al novio de alguien, de alguna conocida, o la novia, que es abogada o que está estudiando leyes, pero de pronto pues no litiga en materia penal? A lo mejor ella es laboralista o fiscalista o postula en materia familiar. ¿Qué va a pasar? Que no va a tener ni el conocimiento, ni la experiencia, ni el colmillo para poder resolverte tu problema de índole penal. Número uno. Número dos, dinero. Exactamente. Pues es una contingencia, no tienes recurso, no tienes cómo pagarle al abogado para que contratarlo en ese momento, y ese es el segundo enorme gran problema que vas a presentarlo. Entonces, con nosotros, particularmente con JP Abogados, tu consejero legal, es un plus que tenemos, porque de pronto al tener tu membresía de ser usuario nuestro, inmediatamente vas a tener asesoría y representación legal las 24 horas del día, los 365 días del año, en todas y cada una de las materias del derecho. El call center te responde para saber cuál es tu problema, tu contexto, y de ahí te va a canalizar al abogado experto para que ya experto en la materia, para que él te resuelva de manera inmediata la situación que estás atravesando legal. Bien, y en ese estricto sentido, y que es nuestro tema en este programa, ¿qué es mejor? ¿O tú qué consideras? Tú que vienes empujando en esta juventud, con todos los nuevos, las nuevas generaciones de los abogados, ¿consideras que es un gasto o es una inversión? No, al final del día, contratar los servicios de un abogado es una inversión. Como acertadamente lo comenta mi padre, con esa inversión puedes prevenir los problemas a futuro que se te puedan presentar. Ya tienes a tu abogado de cabecera y previenes cualquier situación que se te pueda presentar, de cualquier índole. Bien, inversión, gasto, solamente tú tendrás la respuesta. ¿Por qué y en qué momento? Y dirás, pues no me interesa este tema.
y posiblemente te quieras desconectar o te desconectarás, como tantas veces nos ha pasado en diversos programas. Pero, ¿dónde está el cuestionamiento? Ahorita que regresemos de este corte, te vamos a decir en dónde y cómo. Vamos a un corte y regresamos. Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor opción para tus cursos y tu bolsillo. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes, soy su servidora Norberta Rincón y hoy quiero invitarlos a nuestro magno evento, nuestro primer congreso internacional desde la ciencia hasta la tradición o al revés, desde nuestra medicina ancestral hasta nuestra medicina regenerativa. Hoy en día vamos a contar con ponentes de extraordinaria trayectoria desde nuestros maracames hasta grandes expositores en medicina regenerativa. Ahí mismo también tú vas a poder colocar tu stand si es que te interesa. Asimismo, te invito a que te afilies a FEM. ¿Por qué? Porque FEM te da, ¿qué cosa? Algo maravilloso, tu entrada gratis a nuestro congreso. Si tienes dudas y te interesa, por favor, llámanos al teléfono 55 29 51 82 80 o si lo prefieres, por favor, llámanos a FEM, para que te afilies y llegues directo y sin escalas a tener todos estos beneficios. Y recuerda que este magno evento se van a llevar los días 12, 13 y 14 de septiembre de este año en curso en el auditorio número 1 del siglo XXI. La persona más importante para este evento eres tú. Te esperamos. Luciérnaga. Ilumina tu mundo. Luciérnaga es la única que hace el diseño de tu figura favorita para que pueda acompañarte en cada momento, personalizando cualquier espacio, con las cosas que a ti te gustan. Ya sea tu empresa, tu casa o tu oficina, podemos realizar un diseño realista en 3D, impresionando a tus visitantes con un diseño innovador, dando la impresión de un lugar modernista. Te ofrecemos una gran gama de diseños y recomendaciones para cada. La preparación de ese gasto que no tienes previsto. En el momento menos oportuno es cuando requieres del abogado. En ese momento es cuando tienes la respuesta al cuestionamiento que te hicimos. ¿El abogado es un gasto o es una inversión? Que hoy JP Abogados es lo que te viene a comentar. Un abogado tendrá que ser una inversión. ¿Por qué? Porque es necesario, como hoy es tan importante y obligatorio tener un seguro para el vehículo, para los pasajeros del vehículo y para daños a terceros, y en otros casos es importante también tener un seguro que proteja tu patrimonio, es decir, tu casa contra robos, contra desastres y demás. Hoy también se hace importante en esta cultura de la prevención, así como se habla de cultura de derechos humanos y cultura de prevenir delitos y cultura y cultura y cultura, es importante hablar y tocar base en la cultura de la prevención en el gasto de un abogado. Son temas importantes, como tan importante el tema de las personas cuando se enferman. De repente te cae la enfermedad, te ocurre un accidente y dices, híjole, ¿qué hago ahora? Cierto, totalmente. Y si no tienes un seguro de gastos médicos mayores y no tienes tampoco la seguridad social, tienes que acudir de corriendo urgente, vete a emergencias a los servicios de salud que te proporciona el Estado. Salubridad, Cruz Verde, Cruz Roja. Y bueno, pues a lo que haya, ¿no? Así estamos, por eso es importante esta cultura de la prevención. Bien, y en este tema, ¿por qué siempre es mejor que consultes un abogado a contratarlo directamente? Claro, porque con eso evitas los problemas, porque supongamos un contrato de compraventa, te asesoras con el abogado, te dice lo que puede pasar, uh-huh, los pros, los contras, y ya con eso tú tomarás la decisión y evitarás un problema futuro. Claro. Sí, sí, totalmente. Y te visitan hoy unos y mañana te visitan otros, y cuando viene una gente contigo,
tú ya ves que esa persona viene de haber visitado como a 20 abogados. Y fíjate que lo que comenta mi hijo es real, porque lo vivimos, ajá, es el día a día, hombre. Mira, claro. Retomamos, prevenir, adelantarte a los conflictos. Pero precisamente por eso pretendemos e insistimos siempre que nos hacen el enorme favor de invitarnos a los foros, de invitar a las personas que consideren que no somos sus enemigos, que no somos un gasto y que como abogados de verdad somos su mejor inversión. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando un contrato, es la práctica más sencilla del acuerdo de voluntades, pero dices, hablamos del contrato de arrendamiento, pero puede ser una compraventa, puede ser un crédito de mercancías entre empresas o microempresarios, no sé, y hay la voluntad, yo te vendo, tú me compras, pero pues hasta ahí lo dejamos, ¿no? Porque es mi cuate. Tengo muchos negocios con él, o he hecho negocios con él durante mucho tiempo. Perfecto. Entonces, yo te doy mi mercancía, te doy un crédito, o te la doy a crédito. Pero, ¿qué crees? Que en ese último negocio que hicimos ya no me pagaste, porque se te atoró el chamaco. ¿Correcto? Y entonces yo vivo contigo y te digo, ay, amigo, pues ahora sí te me estás atrasando mucho, mi querido Alex. Necesito del pago porque pues, me estaban esperando los de nómina, las rentas, materias primas, mis pagos, mis gastos personales, ¿no? Mi claro. Hipoteca, mi X. Y tú me dices, ay, ¿sabes qué, Juan? Pues ahora sí, hermanito, discúlpame, pero pues a mí tampoco me pagan. Y ¿te acuerdas de la mercancía que me diste? Pues ya la vendí y no me pagan. Hijo, ¿y ahora cómo lo hacemos? Pues como tú quieras. O sea, no tengo para pagarte. En la mañana platicaba con un cliente, precisamente de ello, ¿no? Porque le decía, recuerde, cliente, que más vale la tinta más oscura que la mente más brillante. Refiriéndome particularmente a que le hubiera costado ir con su abogado, celebrar un contrato de acuerdo y específicamente a sus necesidades y estaría protegido, hombre. ¿Sí? Ya no decir, pues ahora fírmame el contrato, yo ahora fírmame un pagaré, un título de crédito. Al menos el contrato, hombre. Ya tenemos un documento base de la acción. Porque si no es donde nos empiezan a complicar, ¿no? Es que me debe, licenciado. Sí, pero tenemos un contrato, tenemos un título de crédito. No, híjole, mano. Pues qué, vámonos a medios preparatorios o preséntate. Tienes que empezar antes de iniciar tu juicio mercantil o ejecutivo mercantil propiamente. Tienes que buscar la manera de intentar cobrar ese dinero, ¿no? Pero cuando hubiera sido tan sencillo que te presentaras con tu abogado e hicieras un contrato. Pero dices, no, me voy a la papelería y yo, ahí venden contratos de compraventa. O ahorita con esta modernidad del internet. Baja los machotes, ¿no? Sí, pero no se ajusta este contrato en lo más mínimo a las cláusulas estipuladas a lo real de la operación de tu acuerdo de voluntades. Y se te convierte en un martirio. Pero es que era tu amigo. Y ya no hables de compraventa de automóviles, contratos de arrendamiento, eso es, de verdad, cada que podemos lo comentamos, porque es muy común. Y lo hemos platicado en sin fin de ocasiones que llega el cliente y licenciado, mi arrendatario no me paga la renta, hace 6 meses. Pues échale un juicio, ¿no? No se preocupe, vámonos, ahorita le iniciamos una controversia de arrendamiento inmobiliario. Venga, por favor, el contrato. ¿Perdón? Sí, el contrato. No lo hice. No tengo contrato. Muy bien. Es de buena fe. Sí, por favor, Alex. Es de buena fe y de buena voluntad. Era mi amigo. Además, ¿sí me explico, no? Era. Era, porque, claro. Porque además de todo, la gente, exacto, cuando, ese es un problema que esa yo no puedo entender de verdad. Vienen, te buscan y te piden dinero prestado. Oye, no seas malo, préstame. De verdad, te lo juro, sí te lo voy a pagar. Por Dios, por mi madre, por mis hijos. De verdad, aquí está Dios como testigo que te lo voy a pagar.
Por mi nietecita. Hombre, ya bajaron a todos los ángeles y las ánimas benditas del purgatorio, ya la sacaron, ya te prometieron sobre de la vida de no sé quién. Por cierto, a ti, amigo, amiga, que estás en redes sociales y que te has conectado con nosotros, si gustas de hacer algún comentario, alguna pregunta para nuestros invitados, quieres chatear con ellos, puedes hacer tus comentarios, puedes mandar tu chat, tu pregunta, y te la van a responder en este momento, para que se note una participación activa. Y si este programa es de tu agrado, dale like, síguenos a través de Innovando Medios, a través de Con la Ley en la Mano Oficial, para que puedas participar y ser parte de los beneficios que este programa trae para ti. Como hoy, que nuestros invitados te van a obsequiar 15 membresías de la primer tarjeta prepagada de asesoría jurídica en México. Y entonces te decía yo, Juan, resulta que, amigo, lo que tú acabas de decir, págame, ¿no? Sí. Oye, necesito mi lana. Sí. Es mi lana. Págame. Para empezar, sí, te dicen una barbaridad. Para seguirle, pierdes la amistad con ellos. Totalmente. Pierdes la amistad con ellos. Pero además de todo, hazle como quieras. Además, hazle como quieras. No tienes contrato, no tienes nada. Nada me obliga. Sí, ¿no? Y te dicen. Nada me obliga. Y te dicen, pues debo, no niego y pago, pues no tengo. No tengo. Hay como quieras. Sí, así es. Y a último, si hay quienes, me ha tocado verlo, lo arreglamos como quieras. Quizás te para. ¡Wow! Sí. Y entonces, sí tendremos que decir, oye, ¿de qué se trata? Así es, señor. Estamos perdiendo aquí esta temática, ¿no? Por eso es tan importante, y de ahí la relevancia de si tu abogado es un gasto o es una inversión. ¿Qué tienes que hacer al respecto? ¿Cómo podrías tú, en esta cultura de la prevención, ver esa temática? Bien, vamos a un corte, regresamos rapidísimo para saludar a nuestros invitados, a la gente que nos está siguiendo. Hola, hola, nuevamente estamos aquí con ustedes. Yo soy su servidora, Sharin Padilla Barbosa, y soy la presidenta de la Federación Mexicana de Medicina Tradicional y Complementaria. Y estoy aquí con ustedes para invitarles al primer Congreso de Medicina Tradicional y Complementaria, que se va a llevar a cabo los días 12, 13 y 14 de septiembre en el Centro Médico Siglo XXI aquí en la Ciudad de México. Los invito a que participen y se afilien a la federación. Vamos a tener muchos beneficios, pero nada más les voy a nombrar los tres principales. Uno es que van a entrar gratis al Congreso. El otro es que pueden tener asesoría legal en el área de la medicina tradicional y complementaria. Y el tercero es que tienes la capacitación académica y puedes llegar a certificarte. Te invito a que te afilies a la federación y nos daría mucho gusto darte la bienvenida. Si requieres más informes, aquí en la banda aparecen los teléfonos, las direcciones y las redes sociales en las que nos puedes encontrar. Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor opción. Regresa a la otra, Canelo. Regresamos, amigos, un gasto, una inversión. Dice Lucy A.G., es por eso que los abogados tenemos que activar la cultura para hacer prevención de varias cosas. Así es, Lucy, y dice que cada abogado en su materia y que un abogado debe de ser y representar una inversión. De ahí que todos aquellos amigos profesionistas que se dediquen al ejercicio de esta profesión, hagamos la cordial invitación, atenta y cordial invitación, a que
tú seas parte de ese cambio, a que tú vayas viendo que cuando des un servicio, este servicio sea de calidad, claro, de calidez claro. humana, que la gente vea que el abogado no se pierde ni es ajeno al dolor que la gente está sufriendo. El abogado, igual que tú, también es un ser humano. Desafortunadamente o afortunadamente, sí, hay servicios de abogacía que te brinda, como ya lo habíamos dicho, la Defensoría de Oficio y el DIF. Pero, ¿por qué siempre será mejor consultar a los abogados para evitar un juicio? ¿Por qué? Para evitar un juicio es muy bueno consultar a un abogado para que no sea esa... ¿cómo decirlo? ¿Cómo es, amigos? ¿Cómo es? Como yo le digo a mis alumnos, ¿cómo es? Dilo. Usted dígale cómo es. Sí, para que no haya esa cuestión de que no haya prevención, vaya. Ajá. Pero además de todo, para que te evites un largo y costoso juicio, para que dejes de perder el tiempo. Claro, les claro, digo, claro. Le decía yo a la gente y le decía yo por ahí a algunas personas, mira, algunos refieren el refrán de entre abogados te veas, con algún desdén hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Otros decimos, mira, Lick, ¿qué te parece si lo tratamos entre abogados? Somos profesionales y lo podemos exacto, resolver. Exacto, exacto. Aquí hay algo bien importante. Y dime tú, ¿cómo podríamos manejar esa situación, Juan? Vamos a hablar entre dos profesionales. Sí, señor. ¿Y luego? Pues mira, de pronto lo más importante, y que el auditorio lo sepa, que habemos, sin falsa modestia, abogados comprometidos, como sé que lo eres tú, Alex, con tu firma, y lo somos nosotros con JP Abogados, tu consejero legal. Nada de componendas. Así. Fieles al cliente, a los intereses del cliente. Por supuesto. Por ejemplo, en los juicios ejecutivos mercantiles. Por primera ocasión y una sola oportunidad, cuando llegan asuntos de esa índole, tu servidor, así como el equipo que me hace favor de acompañarme, tenemos como políticas en la firma, como política, comunicarme. O sea, doctor, tengo un documento que fulanito de tal nos pasó para su cobro. Aparentemente es un documento que usted firmó, nos presentaron incluso facturas, contratos, ¿usted reconoce la deuda? No, pues que sí. Ah, o no, pues que no, ¿no? De según el caso. Perfecto, pues fíjese que pues nosotros queremos saber cuál es la situación por la cual usted no ha podido cumplirle oportunamente a nuestro cliente. Nos gustaría saber si pudiéramos llegar a algún arreglo. Nos gustaría saber si usted tiene intención o interés de pagar. Y de que pudiéramos resolver esto, precisamente como decía mi hijo, evitando un juicio largo y costoso, ¿sí? Porque ahí ya entran los abogados, ¿no? O sea, impugno la firma que plasma el documento base de la acción, no es mía, ¿no? Digo ya como estrategia jurídica, ¿no? Claro, claro. Y perito tú, perito yo, perito tercero en discordia, y luego apelación, y luego el amparo, ¿sí? Entonces, claro. O sea, le haces ver eso al cliente, ¿no? ¿Sabes qué? Si yo, sin problema, llevo el juicio en la totalidad, hasta el juicio de garantía si fuera necesario, y después vía de apremio la ejecución, después de que se ratifique la sentencia, etcétera, 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 pues va a ser tardado. Permítame tratar de negociar extrajudicialmente. Claro. Aún y cuando ya nos contrataron como abogados, como despacho, no como gestores, ¿no? Pero es parte del espíritu para evitarle gastos innecesarios al cliente. Somos sus amigos. A mí me conviene más que el juicio se alargue. Por supuesto, ¿sí? Pero a mi cliente no. Porque tú sabes que siempre llegan con la idea de que intereses moratorios,
intereses extraordinarios, gastos y costas, hasta daños y perjuicios, ¿no? O sea, ven mucho esta telenovela. Amar es la ley, o la ley y el orden, ¿no? Amar es ley, ¿no? Hay un programa. Y no es así. Tú sabes que en este tipo de juicios, ya cuando afortunadamente ganas la contienda, difícilmente el juez te va a castigar a la contraria, gastos y costas, daños y perjuicios, intereses moratorios. Si acaso la suerte principal, y por aquello de la usura, te va a marcar un 2%, ya muy, muy benévolo, ¿no? Del interés que tú le habías fijado, de un 4, un ex. Entonces, se pueden, y se han dado casos en que la contraria, afortunadamente, llegamos a algún arreglo económico, le pagan en una o en dos exhibiciones a mi cliente, y formidable, ¿no? Claro. Es el espíritu que nosotros pretendemos, ¿no? De que el cliente no gaste en situaciones propias del propio juicio y de la contienda, que lo alarga muchísimo, o sea, desde notificar, hombre. Si se te empiezan a esconder, y entonces el cliente dice, ¿Ya licenciado? No, espérame, es que ya no vive ahí. Pero es que ahí vivía, pues sí, ya vivía, pero yo ya fui con el actuario, y pues no, ya sentó su razón, ya no es el domicilio, y a lo mejor se escondió, no, pero pues ahora yo tengo que volver a hacer una cédula, volver a ponerme de acuerdo con notario, en una segunda ocasión, o tratar de localizar al deudor, ¿no? O sea, se empieza a complicar, y esos son gastos para el cliente. Así es. Entonces, no, somos sus amigos, y a veces se alargan los juicios porque son así, o sea, su propia naturaleza, por la carga de los tribunales, los juzgados, pues nos orillan a nosotros como postulantes a seguir los tiempos, ¿no? Simplemente ahorita con esto que ya se conglomeró todo en un solo edificio para escritos iniciales, parece romería. En el edificio nuevo al lado de... Parece como en las juntas de conciliación. Es una locura. Es increíble, o sea, es increíble. Pues yo no sé por qué lo cambiaron. Digo, por cierto, dicho sea de paso, para nuestro H Tribunal, pues estaba bien la distribución, los cuantía menor, orales, familiares. Si ya per se, de por sí estaba lleno por acá, niños héroes, ahora sí se complica más, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay y nos tenemos que ajustar. Sí, venga y valga el calzado de los abogados que lo andan terminando ahí entre las banquetas, sí, sí, señor, de ahora esta ciudad judicial con la que cuenta la Ciudad de México. Bien, fíjate, aquí tú como abogado tienes que decirle a la gente que tiene que tomar decisiones oportunas con las cuales va a prever que los problemas avancen. ¿Qué es lo que tú le recomiendas a la gente? Yo siempre lo que le recomiendo a la gente es, como acertadamente hemos venido platicando a lo largo de esta entrevista, que veamos al abogado como un amigo, no como un enemigo. Exacto. Precisamente para que puedan resolver sus problemas de la manera más armoniosa posible. Y de que antes de que sea un conflicto judicial oneroso y pesado, se pueda resolver antes. De ahí la relevancia y la importancia de que dentro de ese profesionalismo, el abogado, sin que se ofendan compañeros abogados y compañeras abogadas, debe de ser honesto y decente con su cliente. Claro, y díganle a su cliente lo que realmente va a pasar. Dijiste, Juan, una situación muy importante hace un momento. Si lo puedo negociar, lo voy a negociar. A veces decimos, algunos dicen bien vendido, bien podrido, ¿no? Por ahí dicen los comerciantes. Sí. Otros dicen que más vale un juicio largo que un mal arreglo, ¿no? Y entonces tendríamos que platicar con la gente y ver esa temática. Quiere recuperar su dinero, que la mayor parte de las veces es esa la situación en los juicios mercantiles. Y bueno, pues hay que decirle a la gente, mira, posiblemente tu deudor, la persona con la que tienes el problema, sí tenga para pagar. Fíjate. Posiblemente no. Acabas de tocar un tema toral, doctor. Porque desgraciadamente, algunos abogados, los menos afortunadamente, pues salen a la pesca, ¿sí? Y entonces llega el cliente y le dice, oiga abogado,
pues tengo este cheque, pagaré, ¿no? Este contrato, esta factura. Ok. Pero dígame honestamente, ¿sí voy a recuperar mi dinero? Sí, claro. Sí, ¿no? Aquí hay una pluma mágica. Sí, aquí hay una pluma mágica. O sea, digo, sin ir más allá, ¿no? Sí, es que ahí empezamos mal, ¿no? Porque, digo, y valga como consejo, o más que como consejo, pues algo que nosotros practicamos. Le hablamos con la verdad al cliente. Claro. Decimos, a ver, don Pedro, mire, permítame hacer un estudio socioeconómico del deudor. ¿Por qué? Porque yo, o sea, mire, sí, afortunadamente trae un pagaré. Trae aparejada ejecución, nos vamos por un juicio ejecutivo mercantil. Perfecto. Me voy por la vía oral, por la cuantía, más rápido aún. Pero, ¿qué va a pasar el día de mañana en que, después de que pusieron todas sus excepciones que la ley le permite, nuestra contraria, ganamos el juicio? ¿Cómo ejecuto la sentencia, mi querido Alex? Si el señor resulta ser que no tiene casa, no tiene trabajo, no tiene automóvil, no tiene bienes, no tiene cuentas de ahorro, cheques o inversión, es insolvente. Sí, bueno, hay gente que se coloca en ese estado. ¡Claro! A propósito de, claro, ya podemos pasar a contratar al otro abogado. Pero hay algo interesante. Sí debemos nosotros abogados hablar claramente, claro, la verdad al desnudo. Claro, por favor. La verdad al desnudo y decirle al cliente, oye, mira, la situación es real y es esta. No ponerle tantas pincitas ni mucho menos, porque después la gente se crea falsas expectativas. Y no se vale. Sí, exactamente. No se vale. Es que, abogado, usted me dijo que iba yo a recuperar mi dinero. Usted me dijo que iba a recuperar mi casa. Y mire cómo estamos. Ya gasté tantísimo, exacto, dinero. Híjole, y entonces ven al abogado así como que un monstruo. Y todos le tienen miedo al abogado. Por eso, a nuestros queridos colegas que han hecho eso, han hecho mala imagen de la bonita carrera que es. Porque así no le hablan a la verdad con a sus clientes. Sí, porque nuestra carrera es hermosa, Alex. O sea, de verdad que los que postulamos sabemos que el día a día es nuestra máxima ilusión y compromiso, pero desgraciadamente pues hay máximas en el medio, en la sociedad. Dicen, en un juicio el único que va a ganar es el abogado. Exactamente. O sea, nos tienen una reputación, pero malita, ¿eh? Les sí damos cosita. Y sí, desafortunadamente, porque algunos compañeros de profesión desafortunadamente malversan el asunto. Exacto. O lo maltratan o lo manosean, no le dan el resultado que la gente quiere. Hay asuntos que yo les digo que son muerto revive, o sea, son asuntos que ya no puedes hacer nada y de todos modos la gente dice, oiga, híjole, quiero, y válgame el comentario, ¿eh? Hace 4 años cuando empezamos con este programa, sí, señor, fíjate que la gente, de repente nos buscó mucha gente, pero eran asuntos que uno, pues ya habían prescrito, otra, ya habían llevado un juicio, ya ni con un amparo, porque no estabas en los términos, se les fue. Y yo le decía a la gente, me apena mucho, gente que vino aquí a buscarnos, con gusto los atendíamos. Y les decía yo, híjole, mire, ya, es que ya no, es que usted es abogado, es que usted dijo que se podía. Y con todo gusto le recibo y le atiendo y le digo, su asunto ya prescribió. Su asunto ya no tiene ni por dónde. Es que hay otros abogados que me han dicho que sí, exacto, pero me cobran mucho dinero. Exactamente. Híjole, yo quisiera, no sé. Siempre he dicho, hay que hablar claro, y mira, tan claro, Marlene Torres les manda saludos, dice saludos al liceo Juan Pacheco Salazar. Saludos, Juan Pacheco. Un besote Montaño, a Marlene, hombre. Dice, excelentes abogados. Gracias, Marlene Torres. Beso. Dale like a la página si te ha gustado, Marlene. María de la Paz Aparicio. Saludos, abogados, en particular a un servidor. Gracias, mi maestra de secundaria, míranos. Saludos. Nos sigue desde el puerto de Acapulco. Bien, hoy el tema es este, y el tema a lo largo de esta hora, que uno a veces no quisiera ver que el reloj avance, ¿verdad? Pero el tema es este, para ti,
¿el abogado es una inversión o es un gasto? Decía yo al principio, de repente te va a generar un gasto que también no lo tienes previsto. Exactamente. Pero si tú, al término de este programa, le das like y me das el nombre de los invitados, te vamos a regalar una membresía de JP Abogados. Tenemos 15 membresías para ustedes. Vamos, esta es la primera pregunta. Y dinos en qué horario fue o la hora en que estamos haciendo esta primera pregunta. ¿Vamos a lanzar otras preguntas? Claro que sí. Y ahora, ¿por qué es importante que cuando contratas al abogado, hagas también un contrato con el abogado? Claro, es importante porque, como decía mi padre, más vale la tinta más oscura que la mente más brillante. Exactamente. Muchas veces, como acertadamente comentaron, se hacen convenios de palabra, pero es mejor que queden plasmados en papel y así se tiene un documento base de la acción, si en un futuro llegase a haber un problema y nos da certeza jurídica a ambas partes, al cliente, claro, y a tu abogado, por lo que hablábamos, ¿no? O sea, es que usted me dijo que íbamos a ganar, es que usted me dijo que yo iba a recuperar mi dinero, es que usted me dijo, no. Y en un contrato de prestación de servicios profesionales se establece claramente, ¿no?, cuáles son los alcances, cuáles son tus limitantes, cuál es el objeto que pretendemos y las posibles expectativas del asunto, ¿no?, del negocio. Para que mañana, es que usted me dijo, no, yo no dije nada. O sea, si estamos hablando nosotros como profesionales en derecho y estamos recomendándole al público y a nuestros clientes que se prevengan, y una manera de prevenir es hacer contratos, pues sería absurdo que nosotros mismos no hiciéramos contratos, ¿no?, con nuestros clientes, ¿no? Así es. Nos damos certeza. Y fíjate que después es importante que tengas que litigar tus propios honorarios. Rosario Camaño, gracias por haberte conectado. También te mandamos un fuerte saludo y abrazo, Rosario Camaño. Bien, pero el tema es ese, ¿no? ¿Por qué tendría yo que litigar mis propios honorarios? Aun y cuando firmo un contrato de prestación de servicios con mis clientes, después el cliente se ve afectado y dice, no, abogado. Sí, estaba bien sencillo, hombre. No. Fíjate que el abogado que está ahí me dijo, sí, que lo que tú hiciste está mal. Esto estaba facilísimo. Sí, sí. Fíjate que no he encontrado, y no sé, ustedes díganme, por favor, yo no he encontrado una profesión en la que como a el tiro al blanco en la feria, se tiren entre unos y otros profesionales. Cierto. Califican y descalifican la actuación del abogado de tal manera que por eso también aparecemos como gente mala. Cierto, cierto. Es una práctica poco ética, que no es correcta. Inclusive cuando, nada menos en la mañana, me habló un cliente de una carpeta por violencia familiar, estaba en el búnker, oiga, me empieza a preguntar, yo voy a contestarle, ¿no?, cuál era el procedimiento, le pregunté si habían llegado los peritajes, si realmente se le había considerado daño psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. No, sí. Como media hora dándole asesoría de cómo, cuándo y dónde, dice, qué bueno, entonces deje consultarlo con mi abogada para lo que usted me está diciendo. O sea, espéreme, ¿tiene abogado? Sí. Y entonces, pues nada más quería ver si estaba bien lo que estaba haciendo. Segunda opinión. Bueno, o sea, como que de pronto, pues no se vale tampoco, ¿no? Entonces me dice, oiga, pero si mi abogada no puede, usted le entra, ¿sabe qué, señor? Que tenga usted muy buenas tardes y que Dios lo bendiga. Pues claro que no. Pero además no se vale. Es cruel, ¿eh? Allá afuera, y quiero que sepan todos que en el ejercicio de la profesión también aquí hay mucha crueldad. Hay mucha crueldad. Y no solo por el hecho de decir que han matado a muchos abogados, no. Porque también a veces el cliente abusa de esa nobleza que también el abogado tiene que demostrar con el cliente. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos para despedirnos.
porque el tiempo nos gana. El abogado, ¿una inversión o una carga para ti? Y ahorita cuando regresemos, Juan, tú nos dices qué es JP Abogados y por qué decidieron ponerle ese nombre a la firma. Con gusto, vamos a un con corte gusto. Y regresamos. Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor opción para tus cursos y tu bolsillo. Hemos regresado al final de este tu programa con la ley en la mano oficial. Estamos platicando el tema de si el abogado es para ti una inversión o es un gasto que normalmente generamos y que o que se nos genera y que no estamos preparados para este. De ahí la relevancia de que hoy tú puedas acudir a JP Abogados para que ellos te puedan brindar una asesoría íntegra y muy profesional. Pero además, ellos tienen un producto que hoy han lanzado al mercado, una membresía de asesoría jurídica. Y Juan, ¿de dónde salió la idea o de dónde nació esta idea de JP y por qué hacer esta membresía? Pues, mi querido Alex, doctor, primero, JP es muy sencillo, ¿no? Porque mi padre se llama Juan Pacheco, tu servidor es Juan Pacheco. Mi hijo es Juan Pacheco. Toda la descendencia. Y seguramente, primeramente Dios, cuando tenga la oportunidad, mi nieto se va a llamar Juan Pacheco o Juanita Pacheco. Ya veremos. De ahí lo de JP. JP Bien. Abogados, tu consejero legal. Porque es lo que estamos hablando, estamos convencidos que lo verdaderamente importante es que la persona tenga un consejo legal en tiempo y forma. Y eso le va a evitar mil problemas. Después también nos dimos cuenta de que esas contingencias que se presentan te agarran sin dinero, mano, sin lana. Así y sin el abogado experto, ¿no? Sin el abogado experto, porque hace rato comentábamos, pues a lo mejor tienes un problema mercantil y te agarraste un abogado laboralista, ¿no? Pues permíteme tantito, ¿no? Ese es otro problema, ¿eh? ¿Sí muy grave. Sí, sí, es un problema. Sí, me explico, ¿no? Y cómo andan las cosas, pues lo agarro, pues, chicle y pega, ¿no? Entonces, no se vale. No es ético, pero más sin en cambio, la economía dices, yo sí agarro ese asunto, ¿sí? Y no le sabes, ¿no? Penal, particularmente, tú sabes ahorita con este cambio, es tremendo, hijo. Mano. Yo he visto ministerios públicos que se ponen a llorar porque el juez dice, retírese. ¿Sí me explico, no? Y son los fiscales, ¿no? O sea, no es correcto, pero bueno. Después vamos a invitar a algún juez o a algunos jueces penales. Esperemos que nos acepte la invitación o invitaremos al presidente del tribunal, esperemos que nos la acepte para platicar esta temática. Fíjate que es interesante porque eso que dices, hoy todos debemos de profesionalizarnos. Cierto. En cuanto al desarrollo de los juicios orales. Sí, sí. Por sí. Eso los jóvenes, y me refiero, como ustedes nos ven, a quien está a mi derecha, porque los del otro lado, no estamos cansados, aclaro, no estamos cansados. Hemos corrido un poquito más el maratón, sí. Pero a toda esta juventud que hoy viene impulsando la profesión, no se les olvide, jóvenes, no se les olvide. Ustedes tienen que ser ese cambio, tienen que hacer ese verdadero cambio de ese sistema inquisitorio a este nuevo sistema mixto, donde hoy puedes realizar una verdadera defensa desde tu carpeta de investigación, con la obligación de la fiscalía de poder desahogar las probanzas que tú ahí hayas ofertado.
Claro. Y hasta tu juicio oral. Sí, señor. ¿No? ¿Cuál debe pero de ser? Pero lo que dije es algo importante, ¿eh? Híjole, amigos, decía la compañerita ahí en quien está chateando también, cada abogado en su especialidad y en su materia. Cierto, cierto. No podemos ser todólogos, Alex. Hombre, si bien es cierto, salimos de la profesión todólogos. Claro. Y sobre la marcha nos especializamos. Totalmente, totalmente. No. Y debes ser congruente, ¿no? Porque, por supuesto que si alguien se acerca a ti y te pide un consejo legal, pues tienes un contexto general, ¿no? Pero ya en la práctica es otra cosa, ¿eh? Ya es otra cosa, y tú y yo lo sabemos, todos los que litigamos, sabemos que ya enfrentarte ya en vivo es otra cosa, ¿no? Entonces, debes ser experto en lo tuyo, especializarte en lo tuyo, y por ejemplo, JP Abogados, tu consejero legal es lo que brinda, ¿no? O sea, y te garantiza que vas a tener un abogado especialista en el problema, en tu contingencia que presentes. Si tienes de carácter laboral, un laboralista. Si es con Lolita, pues fiscalista. Si es de la tierra, pues agrario, etcétera, etcétera, etcétera. Y tu membresía que hoy le ofreces a la gente, ¿solo es en la Ciudad de México o trabajan en el interior de la República? Trabajamos en lo que es todo el territorio nacional. Así es. Ok. Así es, en todo el territorio nacional. Así es. Bien, bueno, pues ya escucharon, amigos. Además, aquí nuestros invitados y nuestro invitado papá dijo, ¿cómo le va a poner a sus nietos o nietas? Por supuesto. Ya escucharon, esa es tu segunda pregunta, para que te ganes una membresía de JP Abogados, tu consejero legal. Vamos, dos preguntas. Y miren, sé que a algunos de ustedes les gustará una taza de estas. Aquí nuestros amigos nos trajeron dos tazas. Y 15 membresías. Si tú te comunicas a los teléfonos de Innovando Medios y dices que quieres una taza de JP Abogados, el nombre tú lo tienes que acabar de completar. Te vamos a regalar la taza y te vamos a dar una membresía y te vamos a poner en contacto directamente con ellos para que ellos te atiendan personalmente. Claro que sí. ¿Qué recomendación, Juan, le puedes dar a nuestros amigos en redes sociales? Digo, híjole, el tiempo siempre vuela, el tiempo siempre nos gana. Ahí están, ahí aparece en pantalla, ahí para ti, juanpacheco@jp-abogados.com.mx, 5522-06-1122, correcto, para que los contacte. Y también te puedes comunicar a los teléfonos de Innovando Medios. Por supuesto. Si tú quieres alguna membresía de las que hoy se están obsequiando, también puedes escribir a www.jp-abogados.com.mx y ellos también nos harán saber que ya les escribieron para que no rebasemos el término de estas 15 membresías. ¿Qué le puedes recomendar tú que eres joven, un abogado joven? Paso a la juventud, me quedo, Alex. No nos queda de otra. Tú que eres joven, ¿qué le recomiendas a los abogados? Que nos vean a nosotros los abogados como sus amigos y no como un gasto innecesario, como una inversión. Esa fue una recomendación para nuestros amigos en redes sociales. Pero ahora dinos una recomendación para los jóvenes abogados. Sencillo, queridos colegas que van terminando sus carreras o que están estudiando derecho, prepárense, como acertadamente lo dijo el doctor. Prepárense y nunca se dejen de preparar para la buena perfeccionamiento de esta carrera. Amigo, ¿qué le puedes recomendar a nuestros invitados, perdón, a nuestros seguidores en redes sociales y claro, también a nuestros amigos abogados? Pues vaya, primero que como abogado, que nos preparemos día a día y nos actualicemos. Así es. Y al auditorio y a los futuros posibles clientes, que se acerquen y busquen un buen consejo legal antes de enfrentarse a una contienda jurídica, judicial, onerosa, pesada, larga y cansada. Así es, los juicios son desgastantes, pero no solo en lo económico, en lo material, en lo físico, en lo humano, el juicio te desgasta. De ahí la importancia de que JP te haya ofrecido estas membresías. Bien, amigos en redes sociales, como cada programa se los
reitero, si te agradó nuestro programa o tienes algún tema que quieras que toquemos, dale like, compártelo con nosotros, coméntalo, haznos llegar tu comentario para que nosotros podamos preparar el tema y podamos invitar a los profesionales en ese tema que tú nos estás solicitando. Si te agradó el programa, si te agrada la página de Innovando Medios, dale like. Y si no te gustó, también dale like y también déjanos tus comentarios, porque esto lo hacemos para ti, mejorando día a día. Juan Pacheco. Señor. Y Juan Pacheco. Muchas gracias. Buenas tardes a ustedes. Gracias. Erika Luna, Dios los bendiga. Muchas gracias, Erika. Hoy te conectaste tarde, Erika, ya nos vamos. De todos modos, te mandamos abrazo, besos y saludos, Erika. Bien, amigos en redes sociales, tengan una excelente tarde. Cuidado porque está lloviendo. Eso sí. Si ya comieron, buen provecho. Y si no, buen provecho a los que vayan a comer. Tengan excelente tarde. Nos vemos hasta la próxima.